El día de hoy tenemos notitas del parche bastante cortas y con muy muy poco contenido, pero esto es bastante normal porque estamos a semanas del siguiente operador limitado, o mejor dicho, estamos a semanas del siguiente evento grande, el cual es el evento chino. En este caso nos toca rerun del evento de Chungus desde julio 18 hasta agosto 1, y el requisito para poder entrar es haber completado el 1.10 de la historia. Les recuerdo que ya en el canal tenemos todas las guías de todos los mapas de este evento. Y es más, juraría que matamos al boss con una milla en Elite 2, obviamente con su tercera skill. Y el otro operador importante era una Pineco en Elite 1, así que bueno, el evento es bastante sencillo en general. Al ser un rerun, o mejor dicho, al ser la segunda vez que viene el evento al servidor, aquellas personas que ya tengamos el furniture o los muebles para la base, como le quieran llamar, pues simplemente al volverlos a obtener nos van a dar certificados morados con los cuales podemos conseguir más tiradas al gachapón y un montón de materiales bastante útiles. En este momento están viendo la tienda del evento y como ya está escrito en piedra y es la regla universal de Arknights, prácticamente tenemos que priorizar las 3 tiradas del gachapón y luego iríamos inmediatamente por los materiales tanto dorados como morados, ya que es la forma más fácil de, digamos, hacer rendir nuestra sanidad. Luego de esto ya simplemente iremos por lo que nos vaya haciendo falta y poco más. Si no tienen los dupes del operador, es momento de conseguirlos ya sí o sí, porque este evento te lo pone bastante fácil, es así, es una realidad y está. El operador que vamos a poder conseguir completamente gratis a través de las misiones del evento y también, bueno, los dupes a través de la tienda del propio evento, va a ser Yeyun, la cual es un sniper de AOE de 5 estrellas. Es un operador que está bien, simplemente, no es fuerte, no es mala, simplemente está bien. Y no es recomendable para nada subirla en caso de que ya tengan una W, en caso de que ya tengan una Fiammeta o en caso de que ya tengan a una Meteorite. Porque Meteorite es simplemente mejor que esta Yeyun, ya que Meteorite reduce la defensa de los enemigos. Y reducir la defensa de los enemigos es al final más daño para todo el equipo. De cualquier forma, Yeyun está un poquito más orientada al tema de hacerse CC entre comillas y hacer una especie de daño en área en una casilla específica. La verdad es que la skill es bastante buena, pero es bastante fácil también de fallarla. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Para aquellos jugadores nuevos, si no tienen subida Shirayuki, vale la pena ir por esta Yeyun. Y si ya tienen subida Shirayuki, la cual es una operadora de 4 estrellas, pues realmente el upgrade tampoco es como que te haga mucha diferencia en esta Yeyun, así que se pueden quedar con Shirayuki. Eso sí, vayan igualmente y compren todos los dupes, porque cuando este evento tenga la restauración y todo el tema, pues les volverán a dar los dupes y entonces conseguirán unos certificados dorados. Así que, en fin, en este evento sí o sí hay que hacernos con los dupes del operador, nos guste o no. Nos va a llegar al juego una skin completamente nueva, que en este caso va a ser para Yeyun. La verdad es que es una skin bastante bonita, pero no se compara nada a las siguientes 3 skins. Y es que nos va a llegar a forma de rerun la skin de Link, de Contable y de Mulberry. 3 skins que son top, que son preciosas, sobre todo esa Mulberry se ve hermosísima con esas animaciones, la verdad, es un 10 de 10. Y también nos van a llegar reruns para Dus, la L2D, para Mr. Nothing, que a nadie le importa porque nadie juega a Mr. Nothing, y, como no, para mi querida Feeder. Y por último vamos a tener pues el rerun del Furniture. Les recuerdo otra vez que si ya tienen las piezas del Furniture, al volverlas a reclamar a través de las misiones del evento, les van a dar esos certificados morados con los cuales pueden comprar pues las tiradas al gachapona. En caso de que sean jugadores nuevos o que, bueno, esta sea la primera vez que vayan a jugar este evento, simplemente no les van a dar estos certificados al conseguir el Furniture. Por lo tanto, es recomendable ir por el Furniture solo en caso de que todavía no tengan sets para la base. Pero si ya tienen los 4 sets para la base, sinceramente da igual y, bueno, pueden dejar pasar esto, a menos de que obviamente les guste. Eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado y recuerden, Feeder, Vesto especialista de Push. Let's get it.